two seats in the middle, thanks guys. Just outside the mic, that's great. Oh, sorry. What do you want to do now? Yeah. Okay. Okay, buenas noches. We'll get straight underway with the Argentina post-match press conference with Captain Julian Montoya to my right and to his right, Coach Michael Checa. So the first question, please. Yeah, we'll start here. And the second one there. Felicitaciones. La verdad, gran triunfo. ¿Qué cambió del primer tiempo al segundo? O sea, todos hablamos del vestuario de Samoa en el 99. ¿Qué hubo en este vestuario, en ese entretiempo, que dio vuelta al partido? No, non molto, non molto differente, che è stato distinto. Il primo tempo facciamo due o tre errori che contano molto, uno per trae. E poi eravamo nel partito, Gales stava molto intelligente tatticamente, gioca largo, che non speriamo, cioè necessitiamo due o tre volte che passa questo per riorganizzare la nostra difesa per il secondo tempo, seconda fase o secondo tempo, seconda fase in gioco. E da questo momento in poi eravamo buoni in difesa, a parte in secondo tempo questo errore per il try. Però non molto, ma tengo esperienza in questo tipo di partite. 10-0 è molto, però cosa importante è il momentum, right? E si può arrivare a tenere un momentum positivo, può ponere i punti rapido e stai sempre in partito, questo è importante. So, no, non molto differente, penso che il nostro entrenamento, che tutto l'entrenamento del fisico che facciamo dopo a maggio serva oggi. Buenas noches. Quería primero que nada felicitarlos por la victoria. Y es para ambos la pregunta, ¿cómo se sienten después de volver a una semifinal? En el caso de Michael, ya que en el último Mundial habías perdido con Inglaterra, si no me equivoco. Y para Julián, volver a estar en una semifinal después de lo que fue el Mundial 2015. No, contento de estar. Però non contento di terminare al semifinale. So, look, è ovvio, lo so che tutti pensano che il gruppo che sta giocando in Paris sono in finale già. E a noi sono buoni equipi anche. So, a noi di stare contento di questa performance di oggi. E poi, in una settimana corta, preparar bien para estar listo para el desafío, porque no queremos, bueno de estar, pero no queremos ir más largo. Sí, buenas tardes. Coincido con Michael, sí, obviamente muy contento y orgulloso del equipo y cómo luchamos hoy, cómo entramos a la semana. Así que disfrutar hoy, pero nada, semana corta y tenemos un partido importantísimo por delante, así que No es que cumplimos el objetivo, estamos contentos y ya nos relajamos con esto, sino que queremos siempre mejorando y además tenemos un montón de cosas por corregir, así que a laburar en la semana. Thank you. Next one in the front row. Felicitaciones para los dos, gran partido. Michael, las apuestas desde el banco de suplentes hacia el campo de juego te vienen dando la razón. Hiciste un cambio en la semana con el 9, cambiando el 9 también, y te dio la razón el partido. ¿Qué te imaginás ahora de cara a lo que viene? ¿Cómo se viene, están disfrutando este triunfo? Se viene la semana a la semifinal. ¿Cómo te imaginás? Sí, lo sé, es un poco distinto a este tipo, pero por este torneo, este mundial, le dijo antes que mi gusto que. Soprattutto nel playmaker 9 e 10, che sta complementario cada uno all'altro, so, che possiamo usare uno per una partita e uno per un altro. O come questa notte Santi Carreras gioca una linda partita, poi cansa, sta un pochino cansata, possiamo
poner una fresca, like, listo Nico Sanchez con 100 caps per terminare il partito. Look, non funziona sempre questo tipo di idee. Bien, hablamos todos quando funziona, ok? Eso, estamos todos genio a questo momento e todos stupido l'altro. Però questa idea di conectar juntos con Gonzo Bertranu también, che non juega hoy, che può giocare la settimana prossima, dipende chi giochiamo e che tipo di partito vogliamo fare. So, il gruppo che abbiamo, il 23 di oggi, è il 10 che non sta. Il 10 che non sta nella cancia. Stanno lavorando bene, molto juntos. Penso che a un momento il 10 che non juega e sta al lato da me necessita di security a un momento, perché they were going crazy, you know what I mean, to support. Però questo tipo di sentimento juntos è un'arma per nosotros che può aiutarsi a giocare agli equipos che stanno nel top 4. Lo sai che non è una cosa che potremmo toccare, ma è una cosa importante. Answers your question, yeah? Juli, Michael, felicitaciones. Juli, bueno, toda la gente argentina, todo albiceleste, ¿cómo lo viviste vos como argentino y Michael como australiano, podríamos decir, pero como entrenador del seleccionado nacional, ¿cómo viviste al argentino en las tribunas y a la Argentina también? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, me gusta recalcar siempre y agradecer a toda la gente que vino a vernos hoy. La gente nos vio por la tele, que no pudo venir, y todo lo que nos apoyan. La verdad que hoy estaba el estadio teñido celeste y blanco y se escuchó un montón, así que agradecerles. Nosotros somos los afortunados de usar la camiseta, pero nada, representamos a mucho más que lo que nosotros creemos, así que agradecerles enormemente. Te puedo decir que ahora va a contestar Michael, pero Michael la siente tanto como nosotros, así que estamos todos juntos en esto, los 33 jugadores, el staff y toda la gente que nos apoya, así que nada, la verdad que es ser argentino lo más lindo que es. Ma sta al momento sin partito quando quiero cambiare dove sto per stare con ellos, because they're having such a good time in the game. It's crazy, the fans, you know what I mean? Per me, sì, non sto argentino, è una... It's unreal, è il miglior. It's like, è il movimento, è una... è passione, è incredibile per me. Michael, when you look back to the first match of the tournament and the way you played in defeat to a 14-man England who were themselves in very bad form, how do you explain the turnaround that has brought you to the semi-finals? Oh, no, I don't think it's a turnaround, mate. I think in these tournaments you learn. Like, depends on your draw, how you approach the tournament, how you build into it, what you think your team can do, you know. And I've come to this tournament with different draws at different times. Like, when I say the draw, like who you play first, who you play second, et cetera, et cetera. And I felt like we had a light prep because we wanted to try, we know what our squad looks like in the build-up. We didn't play a lot of games. We knew that first game would be a bit rough for us, and we learnt a lot because there was a lot of first-time World Cuppers in there, in that game. And I think they learnt a lot from that game around, you know, handling, well, what is knockout footy in the one game that there wasn't knockout, right? Every game since has been knockout. So I don't think there's been some radical turnaround. I think that we just built off what we learnt, try to be a bit better at it in the next game, and then try and be a bit better. And it's not linear either. It's not going to keep going up. It goes down and up and down, you know, but all that work you put in as a foundation is what you bank on in this tournament, you know what I mean? And you got to look at it with your playing roster, the teams you're going to play, what the turnaround times are and all that type of stuff, and just try and plan it out so it works. And we're starting to get a bit of flow, but one thing the team's always got is lots of fight. Even that day against England, we showed lots of fight. We just didn't handle the occasion that well, you know? We still gave it plenty. And, you know, we've got to remember in that game was 9 kicks. Like, we didn't give up a try. So there's things in there that we could take and build on and go from there. So nothing major as far as the turnaround's concerned, just trying to learn from the things that we got in that game and take it to the next one and so on and so forth. Thanks, front row.
Julián, primero que nada, bueno, felicitaciones. Después quería preguntarte, en un partido tan parejo, por ahí los dos tries de Gales llegan quizás en buenos momentos de los Pumas. ¿Cómo se vivió desde adentro? ¿Cómo hicieron ustedes para mantener, bueno, la confianza y el nivel para no caerse en esos momentos? Sí. Bueno, muchas gracias primero. Y después, sí, siempre hablamos de... Ahora estamos con los cuartos de final contra Gales, un equipazo enfrente, y sabemos que esos momentos van a pasar en el partido. El tema es cómo respondemos de los momentos difíciles, cómo rezamos el momento difícil y salimos juntos. Y creo que ahí está la confianza y la cohesión que hay en el grupo. Obviamente un montón de cosas por mejorar de cara a la semi, y en eso vamos a trabajar en la semana. Pero es confiando en lo que estamos haciendo y nada, un error puede pasar. El tema es cómo reaccionamos. Por un momento tuvimos momentum, después esos cachetazos que nos pegaron, pero es ir a buscarlo y como dijo Michael y nos gusta decir, nada, peleamos por todo y hasta ahí se juegan 80 minutos. Sí, bueno, felicitaciones a Cheika. Es la segunda semifinal que llega en un mundial, una con Australia, otra con Argentina. ¿Qué tiene significativo esta? Y además, como ya también llegó una final, ¿cómo se prepara un equipo que está ante una semifinal? Sí, es siempre diferente, distinto. Por ejemplo, en 2015 vamos a Londres en el mismo lugar, fácil a preparar, recuperación acá, no sé por qué, pero el Copa del Mundo 23 dice que no podemos partir hasta lunes, o sea, jugamos viernes, hacemos nada mañana y no podemos entrenar nada lunes, o sea, tenemos un partido, un día propio para preparar, no sé por qué hacen esto regla. Porque el otro equipo está en París esperando. So, necesito que hacer algo, una preparación que no necesito poner en nuestra preparación normal en este pequeño periodo. You understand what I'm saying? So, mentalmente esta recuperación, right? Necesitamos estar claro después a esta noche el partido en París, cómo reaccionamos, qué tipo de estrategia. Lo importante con estos obstáculos que tenemos, hacer una estrategia simple y claro, y pues recuperar para estar listo para batalla, una guerra física. No sé por qué. No es extraño que está así. No hablamos mucho antes porque no calificamos. Necesitamos humildad de estar acá. Okay, no digamos nada ahora, pero para hacerlo en esta situación, en otro obstáculo que necesitamos. We need to beat it, we need to overcome it, para estar listo, pero no lo usar como excusa o nada, cosa, right? Esto es cosa, pensé el mejor para no sé qué, con Rugby World Cup 23, nosotros necesitamos reaccionar a este tipo de calendario. Felicitaciones a los dos. Gracias. Mi pregunta es, si está de acuerdo en elaborar el hecho que ustedes están increyendo, en el sentido que desde que empezaron opacos contra Inglaterra, después se fueron levantando y la clave es ese espíritu de crecer. ¿Estás de acuerdo? Sí, el espíritu de crecer, sí. Importante a saber que eso no es, como dijimos antes, no es lineal. No es que hacemos eso, no pasa así. Necesitamos entender que está un problema, un obstáculo, un problema, cómo volvemos de eso para estar listo para el partido de viernes. O sea, sí, en nuestra planificación queremos eso, queremos un equipo que está creciendo durante este torneo, Copa del Mundo, bueno, pero no podemos nunca decir, oh, well,
pasa esta semana, so crecemos en otro nivel. Necesitamos hacer estrategia mental, técnico, y pues el foco, so exactamente cosa necesitamos, y pues el weekend y la intensidad. Gracias, aquí. Acá, bueno, una para Juli. Preguntarte, ¿qué le dijiste a Moroni, si tuviste tiempo de decirle algo después de ese tackle, Salvador? No sé si sabes que ya en las redes hay toda una comparación con la tajada de Dibu Martínez, porque fue épica, el tackle fue épico. ¿Qué le dijiste vos? Y a Michael le quiero preguntar, ¿qué cambió en cuanto a las variantes de ataque? Porque realmente el equipo hoy tuvo un montón de variantes que no habíamos visto en muchos partidos de ataque, de juego, realmente, independientemente de haber vulnerado o no el ingol rival. Esas son las dos preguntas, gracias. Sí, la verdad creo, en ese momento, yo creo que no estaba en cancha con el tackle, así que no festejé mucho. Y eso habla un poco también del equipo. Arranca 15, entran los suplentes, los finishers le decimos nosotros a ganar partidos, a cerrar partidos, así que es espectacular. Después, en cuanto a las redes sociales, la verdad que no veo mucho. Contra Inglaterra éramos los peores de toda la historia, hoy somos mejores. Yo creo que ni éramos los peores del mundo, ni hoy somos los mejores. Nada, tenemos un montón de cosas por corregir y tenemos que seguir laburando de cara a la semifinal que viene. Obviamente vamos a festejar, estar con nuestras familias hoy 24 horas, después, como hablamos, a recuperar físicamente, mentalmente. Nada, viajamos el lunes, así que un par de cosas en contra nuestro, pero nada, lo que nosotros podemos controlar lo tenemos que hacer. Estoy muy contento del equipo y obviamente que ese tackle de Tute, estamos todos muy agradecidos. Sí, pero eso de variaciones de ataque, lo que estamos siempre trabajando son nueve cosas o un sistema de ataque en donde podemos tener variaciones también con el juego de pie. So, es importante, necesitamos estar imprevisible también esta semana que arriba porque el equipo está mejor también. Pero es siempre en partido, depende del partido del avversario, no es que la oportunidad para hacer esta variación llega siempre, no está siempre adelante de nosotros. So, es el momento de cuando lo veremos, boom, lo hacemos. Y hoy hacemos muchas variaciones que me gustan en el trabajo que hacemos siempre. He conectado a muchas otras cosas, del rack, de posición, reposicionamiento de jugadores, etc. Pero estoy contento en cómo estamos en este partido con el ataque, porque pone mucha presión sobre Gales. Thank you, gentlemen. I know we weren't able to take all the questions, so the mix zone will be open in 5 minutes with 10 players and assistant coach. Thank you. Gracias. Gracias.